Es muy importante, como está sucediendo en otros países, como el Reino Unido, en el que ya lo están haciendo un seguimiento de qué está produciendo y es muy lento. El problema es que requiere un tiempo. Formar a un alumno en la universidad que va a salir requiere 4, 5, 6 años, y lo que pasa es que el mundo profesional lo está pidiendo ya. Entonces todos los que están saliendo que no tienen esa formación la tienen que coger ahora muy muy rápido. Y por tanto necesitamos gente que está saliendo, gente que está dentro y que va a empezar a incluir la formación lo antes posible en los grados. Sí, ahí, o sea, no se puede trabajar solo en una parte. Yo creo que es muy importante. Aquí ha habido también presentación de los máster. Nosotros tenemos cursos de posgrado y máster para gente que ya ha salido, que está trabajando, incluso profesionales que quieren reciclarse y que quieren cambiar muy rápidamente. Eso ya lo teníamos desde hace unos años, y lo que estamos ahora incluyendo es poco a poco en los grados, en las titulaciones, para que los alumnos que están ahora mismo en la escuela, cuando salgan, no tengan que otra vez formarse en algo que lo que les va a pedir ahora mismo la industria. Hay muy buenos profesionales, pero es verdad que hay muy pocos. Hay muy pocos y que estamos aprendiendo ahora, estamos aprendiendo con la práctica. Y lo que pasa es que se van a necesitar muchísimos profesionales. Ya se necesita bastante gente buena, muchos incluso están trabajando internacionalmente, pero es que en breve vamos a necesitar muchísimo más alumnos de los que están ahora en los máster. Y eso es clave y tenemos que darnos mucha prisa. Por tanto, ahora lo bueno es este tipo de foros, juntarnos todos, porque en realidad lo que tenemos que hacer es un trabajo en común, porque se necesitan muchísimos profesionales BIM ahora mismo y en los próximos 5 años. Sí, sí, por supuesto. O sea, empezaban ahora mismo. Era un servicio que no se daba y hay muchas academias, incluso sitios de formación y de posgrado que empieza a haber. O sea, los chavales lo saben. Lo que no estaban acostumbrados es que esto ahora se incluya en las titulaciones y están dando cuenta que no es algo que tienen que aprender más y un software que tienen que aprender aparte. Lo que se están dando cuenta es parte de la profesión es en este entorno, que es, yo creo, que lo más interesante. Bueno, es bastante importante, hacía un tiempo que no venía a Costrumat y es bastante importante lo que habéis creado, la zona BIM. Yo creo que está muy interesante el foro, las relaciones con la gente. Por ejemplo, hoy están aquí, nosotros somos una universidad más pequeña, pero estamos aquí con unas universidades muy grandes, que lo que vamos a hablar es sobre este tema, cómo armonizarlo, qué problemas están teniendo, los que tengo yo, y sobre todo la relación con los profesionales. Me parece importante que la universidad no se cierre, porque nosotros necesitamos que la industria nos pida también qué tipo de profesional quiere y nosotros también ir adaptándolo.